Solís Rosales, encargada de la cátedra de Turismo Sostenible, quien le dirigirá a ustedes las palabras de bienvenida. Aló, buenas tardes. Bueno, primeramente un saludo a los compañeros y la compañera de la mesa principal, a quienes el día de hoy nos acompañen, compañeros, compañeras, colegas, amigos y familiares. Realmente es muy, muy grato verles acá apoyando el día de hoy este proceso que hemos finalizado de esta producción, en el cual para la cátedra es muy satisfactorio, puesto que el equipo de producción con el cual contamos fue de muy alto nivel. Me refiero a, bueno, estuvo conformado por el máster Roberto Baca como especialista en los contenidos, la muy buena compañera y amiga editora, Ana María, póngase de pie, Ana María, para que la podamos, que Ana María viene rápidamente porque me dice que tiene otra reunión pendiente, pero bueno, quería hacerle extensivo a Ana María. Bueno, Ana María, se nos va a otra dependencia, la Vicerrectoría de Investigación, pero desde ya pues agradecerle por todo el aporte que le ha hecho a la carrera en todas estas producciones. Hemos hecho gran cantidad de producciones con la compañera Ana María. Se está yendo. Sí, que muy amablemente Ana María, a pesar de su, digo que a pesar, Ana María, ¿verdad?, de su formación como académica, siempre nos dio grandes aportes, principalmente siendo nosotros de la Escuela de Ciencias Sociales, siempre fue muy abierta en sus propuestas y nos apoyó en muchos procesos. Entonces, Ana María, no tenemos cómo agradecerle, pues quería hacerle esta mención, ¿verdad? De igual forma, el equipo estuvo también conformado por el doctor Francisco Herrera como encargado de la carrera. En ese momento, bueno, al estar mi persona como coautora, por reglamento no podía ser, tener la visión de la cátedra, entonces nos colaboró la máster Mildred Acuña, que no se encuentra en esos momentos, pero igual ella nos hizo grandes aportes. Entonces, para la cátedra es muy importante y bueno, es satisfactorio, bueno, que Francisco conoce de todos estos procesos, ¿verdad? Porque hace mucho tiempo atrás quisimos iniciar esta producción, pero siempre ocurría una u otra situación y pues bueno, ya tenemos el material y como ustedes sabrán por nuestro modelo pedagógico, voy a quitarlo de aquí, es que Dinora es más alta, ya me siento, como ustedes sabrán, por nuestro modelo pedagógico, a distancia tenemos que diseñar y elaborar nuestros propios materiales didácticos. Este libro de texto realmente viene a responder a las necesidades que tenemos en la carrera Gestión Turística Sostenible y, como ustedes sabrán, respondemos a un diseño curricular, el cual, bueno, Ana María siempre estuvo muy atenta que cumpliéramos ese diseño curricular y, por ende, poder abordar las necesidades pedagógicas y didácticas que nos hace el llamado el modelo pedagógico a distancia. Les explico un poco el contexto, ya que veo compañeros y compañeras que no son propiamente del sistema a distancia, pero es un poco la contextualización para cuando ustedes pues tengan gusto de darle lectura al libro de texto, que puedan observarlo con esa mirada. Otro elemento importante rescatar y realmente me siento muy satisfecha es también la óptica o la visión con la cual se quiso abordar los contenidos temáticos que están dirigidos a estudiantes de diplomado y bachillerato, no, básicamente de bachillerato, está ubicado en el nivel de bachillerato y se hace el llamado para su reflexión y para su correlación a su entorno más próximo, llámese su comunidad y a su territorio, y pues también haciendo esa relación con su ámbito nacional e internacional. Pero bueno, no me voy a detener a más detalles porque eso ya le correspondería a la compañera Yorleni, del cual quiero pues agradecer también a Yorleni, que ha sido y que es una excelente profesional con un alto nivel académico, del cual ella pudo hacer una devolución muy importante y enriquece el libro de texto con esas experiencias que ella en el campo
ha generado durante todos estos años, principalmente trabajando con comunidades y diversos grupos étnicos, lo cual eso le da una visión muy interesante al libro. Entonces, a Jorleni agradecerle por ser parte de este proceso, que sí, bueno, y tenemos aquí varias personas que han escrito, y bueno, tenemos nuestro conocido y compañero don Renato Quesada con el libro Elementos de Turismo, que sabemos, bueno, la doctora Heisel Arias, que también está en su proceso, compañera también de la carrera, que está actualmente escribiendo su libro, que esto nos debilita bastante, no solamente, bueno, nuestras horas laborales está bien, pero también muchas veces familiares, pero que al fin y al cabo el aliciente es el aporte que podamos generar a la educación, ¿verdad? Entonces, no, sin más preámbulo, pues bueno, le doy la palabra al compañero y pues sí, agradecerles el día de hoy que están por acá. Que por favor, que cuando ustedes tengan esa lectura crítica del libro de texto, nos puedan retroalimentar, ¿verdad? Siempre estamos en procesos de mejora, ¿verdad? Y esperamos que sea del agrado de ustedes, ¿verdad? Entonces, y bienvenidos a esta su casa, la UNED, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, señora Solís. Enseguida le cedemos la palabra al doctor José Francisco Herrera Vargas, encargado de la carrera Gestión Turística Sostenible, quien les dirigirá unas palabras. Bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por su presencia. Llegar aquí no es tan fácil y siempre cuando contamos con personas como ustedes que nos logran visitar un rato, es muy grato para nosotros. Yo voy a hacer una rápida revista algunas cosas. La educación turística empezó en Costa Rica en los años 70 y empezó por iniciativa de algunos profesionales que o venían de afuera con títulos o tenían inquietudes. Y la educación arrancó en el ámbito de la cocina, porque la primera escuela de turismo que hubo en Costa Rica intentó mejorar la gastronomía de los años 70. Una escuela que se desapareció en el Paseo Colón. Pero pronto, al final de los años 70, se creó la primera carrera de turismo del país, que es la del Colegio Universitario de Cartago. Después de eso, una activa participación de las universidades privadas y las universidades públicas entraron en la escena en los años 90. En el caso concreto de la UNED, la carrera, este año estamos celebrando nuestro 10º aniversario, porque aunque la oferta de la carrera inicialmente era mucho antes, la oferta que tenemos actualmente en este bachillerato es del año 2006. Hago ese contexto porque en el 2006 la carrera de la UNED entraba además en otro reto, y era formar personas desde la distancia. Toda la educación turística que les cuento, desde los años 70 hasta ese momento, había sido de manera presencial, y entender algunas cosas como el proceso de educación en la presencia, en el aula, en la cocina, es de repente más sencillo que entenderlo cuando uno no está a la par de la persona de una manera física. Y creaba todo el reto de generar una educación a distancia que nos implica un modelo completamente distinto al presencial, del cual provenimos muchos, y en este sentido hubo algunas personas que tomaron esa iniciativa en aquel momento y que comenzaron a ser visionarias respecto de cómo ajustar una disciplina que siempre había sido aprendida y enseñada desde lo presencial a la distancia, pero además con otra variable, en un contexto costarricense del cual se carecía sistematización, porque una enorme cantidad de gente que estudió turismo en Costa Rica de los 70 a los 90 o a los 2000, lo hicieron con documentos provenientes de otros contextos. México, España y Argentina fueron fundamentales en ese proceso. Textos que venían de España, algunos cuando estudiamos turismo en los años 80, como en mi caso en España, el documento era un mamotreto enorme, que era como el único documento que todos manejábamos. Lo cierto es que el gran reto fue también sistematizar eso. Por eso quería compartir este contexto, porque una de las personas que más visión tuvo de cómo hacer el traslado de una educación presencial a una educación a distancia es precisamente Susan Solís. Yo tuve la
oportunidad de verla crecer como estudiante hace muchísimos años, y cuando llegué, sí, cuando llegué por acá y comencé a compartir la experiencia que ella había generado como profesora, es indudable, ahí hay muchas cosas. Yo le he dicho a Susan que en algún momento sería interesante que ella se siente a escribir cómo fue que se hizo esa transición, porque es algo que se logró en Costa Rica, se logró en nuestra universidad, y que hubo muchísimas horas de pensamiento de cómo trasladar de un campo presencial a un campo virtual. Las cosas son fáciles de repente de explicar, pero lo cierto es que no es sencillo poner ese proceso. Hace un par de años tuvimos el proceso de autoevaluación de la carrera, y los pares académicos nos dejaron una enorme cantidad de lecciones aprendidas en su documento. Incluso nos hacían algunos consejos como que nuestra carrera asuma el liderazgo que tiene y se vincule con universidades tan lejanas como Nueva Zelanda o más cercanas como Nueva York, y que comencemos a encadenar y hacer procesos que les permita a otras personas y otras naciones aprender lo que hemos hecho en Costa Rica. De hecho, el modelo de Costa Rica es un modelo de mucho interés para personas de otros lugares, y hoy por hoy es posible no solo verlo, no solo vivirlo, sino también estudiarlo, en gran medida por toda la gran cantidad de textos que la Universidad Estatal a Distancia ha tenido la oportunidad de producir. Este es el texto número 20, me parece que estamos ya compartiendo, y además en la política de la universidad no son textos que se producen para la universidad, sino que son textos que se producen, sí, para los estudiantes nuestros, claro, porque esa es la base con la cual van a generar su propio proceso de aprendizaje, pero que se comparten no solo con toda la comunidad nacional, sino también con toda la comunidad internacional. Y algunos de nuestros textos han sido observados y aplaudidos en congresos internacionales, y les llama muchísimo la atención todo lo que se ha hecho. El tema del ordenamiento, que es el tema concreto de este texto, es un tema además pendiente entre toda la literatura de turismo. Hay muchísimas cosas que nos hablan del hermano mayor del ordenamiento, que es la planificación, pero que no necesariamente apuntaban al ordenamiento. Así que yo creo que también aquí está, la universidad está haciendo un maravilloso aporte. Uno podría hablar aquí desde Navidad o incluso hasta el Rezo del Niño de la gran cantidad de cosas que se podrían alrededor de esto. Yo le agradezco mucho a Susan el espacio que nos ha permitido en este momento. Felicitarla tanto a ella como a Yorleni, porque igual, como decía Susan, el aporte profesional de Yorleni, la universidad se ha logrado beneficiar de trasladar parte de ese aporte a un texto que además se comparte por una cuestión de democracia del conocimiento con el resto de la comunidad. Indudablemente que yo creo que los que no han tenido oportunidad de entrarle al texto lo van a poder disfrutar, sobre todo por eso, porque eso viene a llenar un vacío en una temática que es de fundamental importancia. Un millón de gracias por su compañía, y ojalá, como dijo Susan, que cuando hagan una lectura crítica o general del documento puedan hacernos algunos aportes, porque esos aportes le van a permitir a las autoras presentarnos una segunda o tercera edición mucho más depurada. Muchísimas gracias. Gracias, don José Francisco. Siguiendo con nuestra agenda del día, es un honor presentar a ustedes a nuestro siguiente invitado, quien brindará la perspectiva profesional de la unidad didáctica. Economista, MBA en Gerencia Estratégica y doctor en Ciencias de la Administración, por un año participó en el Programa de Sostenibilidad y Políticas Ambientales de la Universidad de California, dicta clases de Economía, Gerencia Estratégica, Evaluación de Proyectos y Administración de Calidad en Empresas Turísticas en centros educativos como la Universidad del Turismo de Costa Rica, la Universidad Técnica Nacional, Fundepos Alma Mater y la Universidad de Costa Rica, maestría en Gestión Hotelera. Desde el año 2002, involucrado en el sector turístico en actividades de diversa índole como la Dirección Ejecutiva de la Cámara Nacional de Turismo por más de 7 años, representante en ferias turísticas internacionales, Londres, Berlín, Madrid, Buenos Aires y Centroamérica. Conferencista en temas de sostenibilidad y turismo en Costa Rica y en varios países. Representación en comités internacionales como el Consejo Centroamericano de Turismo, el Comité de Mercadeo Centroamericano de Turismo y la Federación de Cámaras de Turismo de Centroamérica. A nivel nacional, diversas representaciones en comités como la Comisión Nacional de Acreditación, la Comisión Nacional de Educación Turística y Hotelera, el Comité Ruta Colonial y los Volcanes, Comisión Técnica de Evaluación de Proyectos del Sector Privado para la Cooperación
de Fundecooperación y miembro de la Comisión Técnica de Concausa. Miembro de la Comisión Técnica de Ordenamiento Fiscal, de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada, así como de múltiples publicaciones de diversos medios turísticos como revistas, boletines, periódicos, entre otros. Ha dictado conferencias a nivel nacional e internacional en temas relacionados con desarrollo y planeamiento estratégico, mercadeo turístico, sostenibilidad y calidad de la gestión turística, evolución de la actividad turística en Costa Rica y código de conducta. Actualmente es gerente general del Instituto Costarricense de Turismo, ente encargado de la promoción de Costa Rica como un destino turístico sostenible y de alta calidad, de la definición de estrategias a desarrollar e implementar y del apoyo al desarrollo de nuevos proyectos turísticos y de la regulación del sector turístico. Invitamos a dirigir sus palabras al doctor Alberto López Chávez. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, don José Francisco, director de Gestión Turística Sostenible, doña Yoleni, doña Susan, autoras en honor de quienes concurrimos esta tarde, docentes de la universidad, administrativos, estudiantes, representantes del sector turístico, amigas y amigos, familiares de doña Susan y doña Yoleni. Todos y todas tengan muy buenas tardes. Primero, sobra decir que me honra en sobremanera estar este ratito por acá y que me hayan privilegiado con la posibilidad de ser, no sé si el tercero o cuarto, de poder leer el libro. Y como yo ya sí lo leí, yo sí me quiero tomar un poquito más de 5 minutos para poderles contar lo que quiero, ¿verdad? Entonces, un poquito de paciencia con eso. Bueno, nos convoca esta tarde la presentación de una unidad o recurso didáctico denominado Ordenamiento del Espacio y del Producto Turístico, el caso Costa Rica, coproducido por las Másteres en Desarrollo Económico Local con énfasis en Turismo Comunitario, doña Yoleni Fontana y doña Susan Solís. Permítanme iniciar dedicando unos minutos para recordar lo importante que es la actividad en la que muchos de los que estamos acá trabajamos. Recordemos primero que turismo para nosotros debe ser considerado como el primer o como el principal motor de desarrollo de nuestra economía. No en vano, el año pasado recibimos más de 2.6 millones de turistas por todos los puertos, constituyéndose en un verdadero generador de empleo. Nos llena de orgullo reconocer que turismo genera casi 600 mil empleos en este país, entre empleo directo e indirecto. Eso es casi el 27% de la población económicamente activa de Costa Rica. La creatividad y la innovación con la que turismo asume los retos que se nos presentan a través del tiempo demuestra la madurez de una industria que es ejemplar, que es dinámica, cuya labor ha permitido que Costa Rica se posicione como un país destino clase A en el mundo. El crecimiento en estos primeros meses del año nos marca la misma línea, un crecimiento de 12.7%. Vislumbramos cerrar el año con una generación de cerca de 3 mil millones de dólares en divisa y cerca de 3 millones de turistas. Probablemente no rompamos ese límite de 3 millones, pero quedaremos muy cerca. Además, según las nuevas estadísticas del Banco Central, turismo representa casi el 50% de las exportaciones de servicios de este país. 50%. Y casi el 20% del Producto Interno Bruto. La profesionalización que diferencia a nuestro sector turístico hoy del que teníamos hace 20 años, se ha logrado gracias a esfuerzo tesonero, a la dedicación de diferentes centros de estudio y por supuesto entre ellos la UNED. Gracias a la UNED, a sus autoridades, a sus docentes, a sus estudiantes, cada vez son más los profesionales en turismo, al frente de carreras turísticas, al frente de las direcciones de las carreras turísticas, al frente de los cursos de esas carreras y al frente de la elaboración de los currículos de los cursos y finalmente al frente de la elaboración de textos que son utilizados en esas carreras. Gracias a ustedes, a la UNED, turismo es un sector, como decía, dinámico, con una fuerza laboral que efectivamente impulsa la economía costarricense y gracias a ello mantenemos un liderazgo mundial permanente en la construcción de un turismo que es diferente del turismo sostenible. Un turismo que busca un claro balance entre el desarrollo económico, social y cultural, con un respeto absoluto a la naturaleza, a la cultura, a los valores,
modelo que permite ofrecer lo mejor de nosotros como destino a los visitantes sin comprometer los recursos que tenemos. Costa Rica es un destino completo, un destino con un producto distribuido por todo el país, evitando así sobrepasar los límites de capacidades de carga establecidos. Un destino que tiene capacidad de que el 40% de los turistas ya hayan venido antes al país y que además lo hayan hecho en promedio 7 veces. Eso es innovación en un destino. Refuerza la capacidad de innovación el hecho de que hayamos pasado de una estadía de 3 días promedio en los años 70 a 6 en los 80 y actualmente a 13 en promedio la estadía, la visita de cada turista. La diversidad de nuestro producto turístico ha logrado esto y la diversidad genera innovación. Y la innovación, y para ser innovadores, perdón, la educación y la formación sin duda son pilares de los cuales nunca nos cansaremos de agradecer. Pues sin ellos el turismo en Costa Rica no sería lo que significa hoy. Nuestra tarea en adelante, para terminar esta primera parte, es seguir trabajando en mejorar la oferta turística para que sea aún más sólida, más innovadora, más competitiva y más productiva. En aras de impactar aún más en la democratización del dólar turístico, de esa distribución por todo el país, porque turismo efectivamente está por todo el país e impacta distintos segmentos de la población costarricense. El aporte en ello de la UNED ha sido grande y debe seguir jugando un papel vital en aras de mantener el liderazgo que hemos obtenido a través del tiempo. El aporte de la UNED con sedes en lugares en donde solo el modelo pedagógico a distancia ha demostrado funcionar. Es característico precisamente de ese modelo pedagógico a distancia la producción de recursos o unidades didácticas propias, elaboradas por funcionarios de la UNED, los cuales se diferencian obviamente por su altísima calidad, por su intención de que el proceso de enseñanza sea no solo más sencillo, sino además de mejor calidad, de la mejor calidad posible. Gracias a arduos procesos de investigación, de los cuales pueden dar fe doña Yoleni y doña Susan, de docentes de la misma universidad. Ordenamiento del espacio y del producto turístico, el caso de Costa Rica, enaltece la razón de ser del modelo pedagógico a distancia. Enaltece a la universidad y llena de un vasto orgullo, principalmente a la Cátedra de Turismo Sostenible y a nosotros, sus colegas, algunos como su servidor, aprendices de docente, quienes cada día nos inspiramos en profesionales como doña Yoleni y doña Susan, porque queremos ser tan cargas como ellos, como ellas, perdón. Y no me cabe duda de que también será un enorme orgullo, pero principalmente de gran utilidad para los estudiantes, no solo de la UNED, como decía don Francisco, sino de otras universidades. Antes de realizar un repaso por la obra propiamente, permítame hacer unas breves reflexiones sobre el tema que nos convoca, que es el ordenamiento, y su hermana mayor, como decía don Francisco, la planificación. Los orígenes de la planificación datan de los años 50 y surge como una respuesta a la creciente complejidad de las grandes empresas y a la necesidad de estas de establecer mecanismos de previsión, de adaptación ante los diferentes escenarios cambiantes en el mundo. A principios de los 70 se empieza a difundir la planificación desde lo público, gracias, desde los espacios urbanos, desde los espacios metropolitanos y regionales, como un método sistemático de gestionar el cambio y de crear posibilidades de crecimiento para el futuro. En el turismo se retoma en los años 80 como un proyecto integral del territorio, como un producto turístico completo, entendiendo esto como la suma de diferentes realidades, de diferentes paisajes, de empresas, de infraestructura, de estructuras, de equipamientos, entre otros. Más adelante, la planificación adquiere una dimensión más estratégica, planteándose como un método de discusión y unificación de diagnósticos, coordinación y concreción de actuaciones tanto públicas como privadas. Para la planificación es de vital y especial importancia el ordenamiento territorial, su hermano menor. Una no puede convivir sin el otro, porque se refieren a la parte más sensible del sistema en términos de la sostenibilidad de una región o de un destino. Más allá de las fuerzas de mercado, de oferta y demanda y de la competitividad empresarial de un destino turístico, la sostenibilidad será en buena medida una expresión de la estabilidad de ese sistema en el territorio. De aquí la importancia de este tipo de planificación. De acuerdo con Grupo Aduar,
Recordemos que se entiende por ordenamiento territorial a la política que se ocupa de la presencia, la distribución, la disposición en un territorio de aquellos hechos a los que se le confiere la capacidad de condicionar o influir en el desarrollo y bienestar de sus habitantes. Implica además el propio ordenamiento de las acciones de nosotros, del ser humano, sobre el territorio para resolver armónicamente la construcción de todo tipo de cosas, de lo que se nos ocurra, así como para anticipar el efecto de la explotación, principalmente de los recursos naturales. En síntesis, implica resolver problemas de uso anárquico del suelo, para absorber así la expansión de los sistemas productivos, para la protección de los recursos naturales, culturales y patrimoniales, y para mantener el espacio natural y el espacio urbano. Los planes de ordenamiento y del espacio y del producto turístico establecen sobre el territorio una distribución clara del uso del suelo, lo cual es fundamental en un país en donde el suelo no es más cada día. Sí, tenemos muchos años de tener los mismos 51.100 kilómetros cuadrados. Además, establece pautas y exigencias, así como normativas para la ocupación, el desarrollo, el uso y la construcción de esos diferentes usos del suelo. La obra de doña Susan y doña Yoleni, titulada Ordenamiento del Espacio y del Producto Turístico, el caso Costa Rica, fundamenta su contenido en cuatro módulos. El primero de ellos se refiere al proceso histórico y a los aspectos conceptuales del ordenamiento del espacio y del producto turístico. El segundo aborda la estrategia del ordenamiento del espacio. El tercero y penúltimo hace referencia a los modelos de planificación y desarrollo turístico. Y finalmente, el último de ellos se refiere al sistema de ordenamiento de la información del producto turístico nacional. A lo largo del primero, el proceso histórico y aspectos conceptuales, las autoras realizan un recorrido por hechos históricos que han marcado la actividad turística nacional y su ordenamiento. Repasando tanto hechos históricos como hechos políticos, se continúa con las políticas institucionales del sector turístico para seguir posteriormente con la relación del Producto Turístico Nacional y su relación con la distribución geográfica, finalizando este primer módulo con los conceptos básicos sobre el ordenamiento del espacio. En este último tema, los conceptos básicos del ordenamiento, se da profundidad a conceptos básicos y a aspectos como los criterios globales del turismo sostenible, el índice de competitividad en viajes y turismo, los tipos de planificación y su relación con el ordenamiento y el espacio. Y finalmente, la dimensión local, repasando planes reguladores, planificación turística municipal y la planificación del espacio marino. Habiendo abordado ese primer módulo, las magíster Solís y Fontana se adentran en el segundo módulo de la obra denominado Estrategia de Ordenamiento del Espacio, para lo cual se inicia con un estudio de la división territorial desde el punto de vista político-administrativo, haciendo uso de, del punto de vista administrativo, haciendo un repaso por las regiones del país: Central, Chorotega, Pacífico Central, Brunca, Huetar Atlántica y Huetar Norte. Sobre ellas realizan un abordaje para presentar las características más importantes de las zonas, no solo las positivas, sino también marcando aquellas que tienen oportunidades de mejora, pues estas también son parte de nuestra realidad y los retos que tenemos como país y como docentes. Seguidamente se repasa la problemática y la relevancia que tienen las 11 áreas de conservación de nuestro país, distribuyendo en ella los 28 parques nacionales, los 19 refugios distribuidos entre refugios de vida y refugios nacionales, las 8 reservas, así como los monumentos, las zonas protectoras, las áreas marinas, los humedales y los acuíferos. Son además parte de esta segunda sección los planes de desarrollo turístico, así como los territorios, las comunidades indígenas, mismas que según las mismas autoras han sido actores claves en el surgimiento y el posicionamiento del turismo comunitario, en el cual han estado inmersas desde 2007, me refiero al turismo, a las comunidades indígenas. A lo largo del tercer módulo, penúltimo de esta obra, titulado Modelos de Planificación y Desarrollo Turístico, se abordan dos temas principales. El primero, cómo debe ser la planificación turística, y el segundo, los modelos de planificación y desarrollo turístico. El primero se sustenta en la presentación de la experiencia, de una experiencia internacional, es un caso de Brasil, y el segundo aborda tres temas. El primero de ellos, las repercusiones del ordenamiento del espacio y del producto turístico, tanto desde el punto de vista ambiental
como desde el punto de vista sociocultural y económico. El segundo se enfoca en la tipología de los modelos de desarrollo. Y el tercero aborda el mercadeo verde como una estrategia o corriente iniciada ya en los años 80, hace 3 décadas y media. Finalmente, el último módulo, Sistema de Ordenamiento de la Información del Producto Nacional, en él hacen las autoras una referencia a 3 temas principales. Primero, los inventarios turísticos. Segundo, los sistemas de información turística. Y tercero, las técnicas de ubicación geográfica. A lo largo del primero, realizan descripciones desde tres puntos de vista. Desde el punto de vista de la Organización de los Estados Americanos, desde el punto de vista de la Organización Mundial del Turismo y desde el punto de vista del Instituto Costarricense de Turismo. En el segundo tema de este último módulo, hacen referencia a los sistemas de información turística, entendidos como los mecanismos de recolección y tratamiento de la información del sector, el cual se presenta como una opción de suma utilidad para el análisis tanto de la demanda como de la oferta, así como para la medición de los impactos de la actividad turística. El último punto abordado se refiere a las técnicas básicas de ubicación geográfica, absolutamente indispensables en la actualidad para el ordenamiento del espacio del producto turístico. Además, se hace una descripción de los más utilizados en Costa Rica, a saber, la zonificación turística, los GPS, la fotointerpretación y el análisis cartográfico. Después de cada módulo, de estos 4, se presentan tanto un resumen del mismo como una valiosa lista de ejercicios y prácticas de autoevaluación con sus respectivas respuestas. Considero personalmente este abordaje como fundamental, pues da la oportunidad al aprendiente, al estudiante, de reflexionar por medio de ejercicios sobre lo aprendido al finalizar cada una de las lecturas de cada módulo, haciendo de la obra no solo una excelsa compilación de aportes teóricos, sino también una herramienta práctica de invaluable utilidad para los estudiantes, la razón de ser de nuestro modelo pedagógico de educación a distancia. Como bien lo indica la coordinadora de la Cátedra de Emprendedurismo Turístico, la Máster Mildred Acuña, ausente esta tarde por motivo de viaje, en el apartado de la presentación del libro, abro comillas, cada módulo guía de forma clara y amena y permite la introducción visible en la temática. Además, se brindan ejercicios y prácticas de autoevaluación, los que contribuyen sin duda a crear espacios de reflexión mediante la relación del contenido con su contexto y la aplicación de este a la realidad. Adicionalmente a lo ya descrito, a lo largo de los 4 módulos, en términos generales, la obra ayuda a que el estudiante, el aprendiente, adquiera un panorama general de la distribución del recurso natural y la enorme importancia que este tiene para un país que turísticamente vive del recurso natural. Es sencillo, además, identificar a lo largo de esta unidad didáctica logros de la obra, por ejemplo, profunda comprensión de los hechos históricos más relevantes del ordenamiento, entendimiento de los conceptos necesarios para la comprensión del ordenamiento del espacio, ubicación del país según los distintos tipos y clasificaciones con las que cuenta, tanto político-administrativa como otros, identificación y diferencias de esas distintas regiones económicas de nuestro país, comprensión de las relaciones sinérgicas absolutas que existen entre los sistemas nacionales, entre el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y el ordenamiento territorial, comprensión y emprendimiento de lo que ocurre a lo interno de las unidades de planeamiento turístico, comprensión de la ubicación y la razón de ser de los territorios indígenas, adquisición de conocimientos sobre técnicas fundamentales de ubicación geográfica y finalmente permite el reconocimiento de diferentes modelos de ordenamiento del espacio. Como representante del Instituto Costarricense de Turismo, celebro intensamente que la educación turística haya llegado a niveles como el cual nos encontramos hoy, a la vez que auguramos mejoras constantes a través del tiempo. Ha sido una frecuente crítica, como bien lo decía don Francisco, que a pesar del liderazgo que tiene nuestro país en muchos temas turísticos, muchos de los textos que utilizamos hayan sido escritos en otros países. Esto, que fue la realidad hasta hace muy poco, empieza a cambiar, empieza a hacerse a un lado para dar paso a profesionales responsables, quienes no solo demuestran su amor a la academia,
como docentes o como tutores, sino que además se embarcan en empresas tan complejas como lo es la transmisión del conocimiento mediante la escritura de obras de impacto, a las que fácilmente deben dedicarle 2, 3 o más años de su vida, de sus vidas, y para quienes puede más sus propósitos, sus convicciones, que el cansancio, la desazón y la escasez de ese recurso productivo, que es de por sí el más escaso, pero a la vez el más valioso, el tiempo. Gracias, Yoleni, gracias, Susan, por esta muestra de desprendimiento. Lo más sencillo para mí en la vida es mantener el status quo de todo aquello que nos genera estabilidad, que nos genera rutina, que nos genera tranquilidad. Lo más difícil, por otro lado, es tomar decisiones valientes, decisiones que permitan que el conocimiento trascienda a nuestra temporalidad en este mundo para convertirse en propiedad infinita del universo. Ustedes sin duda han decidido lo segundo, han decidido trascender, han decidido que su huella quede para ser seguida, para ser imitada y para aprender de ella. Muchísimas felicidades por su logro, doña Susan, doña Yoleni. Muchas gracias por esta herencia que dejan a la universidad, al país y a la humanidad. Y muchas gracias por honrarme con esta oportunidad en un día tan importante para ustedes. Para todos ustedes, para los asistentes, yo ofrezco, digamos, disculpas, pero tampoco es que esté tan arrepentido. Pero sí ofrezco disculpas porque me haya tomado estos casi 18 minutos. Pero es que para mí de verdad merece la pena. Yo nunca he escrito un libro. Por lo tanto, para mí es que esto llegue a publicarse, que llegue a las manos de estudiantes, a las manos de otras personas, tiene un valor altísimo. O sea, de verdad, yo lo veo como un logro fundamental, como un logro de vida. Por lo tanto, no podía irme sin dedicar esos casi 18 minutos para leer algo que de por sí escribí con tantísimo gusto. Yo de verdad que me siento honrado de poder compartir con ustedes y saber que esto ya estará en las bibliografías. Ya será recomendado en los programas de estudio, y si yo me siento orgulloso por ustedes, ustedes deben estar 40,000 veces más orgullosos, supongo. Así es que, verdad, en nombre personal, por supuesto, pero en representación del ICT como ente rector, muchísimas felicidades, gracias de verdad por esa herencia que nos dejan, y muy buenas tardes. Gracias, señor López. Enseguida me complazco en presentar a la persona que nos deleitará con el intermedio musical. Luis Ángel Castro es uno de los más reconocidos cantautores costarricenses. Nace en San José, Costa Rica en 1958. Realiza estudios secundarios en el Liceo Franco Costarricense y luego obtiene el bachillerato en filosofía en la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Desde niño estudia música, en particular acordeón, y a los 18 años comienza su carrera como guitarrista y cantante. Estudia canto con la profesora chilena Zoila Romero e inicia su etapa como compositor de canciones a la edad de 21 años. Ganador de diferentes reconocimientos en Costa Rica por su abundante producción musical. Ha representado a su país en diferentes festivales musicales en México, Estados Unidos, Cuba, Centroamérica y España. En diciembre del 98 crea su propio sello disquero llamado Gualaba Productions. Don Luis Ángel Castro tiene una vasta trayectoria profesional que me es imposible relatar en pocas palabras, pues estaría desestimando muchos logros, los cuales lo ha hecho merecedor de una gran cantidad de premios, además de una importante cantidad de producciones. El señor Castro además ha participado en múltiples festivales dentro y fuera del país. Estoy segura que su intervención del día de hoy por sí misma es su principal carta de presentación. Don Luis Ángel, el escenario es suyo. Muchas gracias. Voy a cantarles una canción que es bastante reciente, que es de un nuevo disco que se llama Ciudad Perdida. Ciudad Perdida está relacionado con San José. El perdido era yo porque me fui mucho a la parte rural o costera de Costa Rica. Y como me reclamaban ser muy caribeño, pues me inspiré y compuse una canción para el Pacífico, sobre todo para el Pacífico Sur.
en un viaje que hice a ese lugar mágico donde las ballenas parecieran montañitas en el mar saltando. Amanece mi canto, en esta selva torrencial. Y me corre como un río el agua sobre mi piel. Atrás ha quedado el mundo de cemento y de papel. Tan cerca de las estrellas esta noche vi llegar la paz que trae la lluvia a mi canto y a mi ser. Osa, osa, osa. Creí en el sol y lluvia soy, cascada y mar. Osa, osa, osa. Fue en osa. La 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 la, oh yeah. La 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 la, oh yeah. Fue en osa. Creí en el sol y lluvia soy. Osa, osa, osa. Buenos Aires. Vos traías en tus manos la cascada, el manantial, el agua de las estrellas, la sed de mi libertad. Agua que se vuelve oleaje, donde saltan las ballenas, que son lomas en el mar, montañitas en el mar, que son lomas en el mar, montañitas en el mar. Osa, osa, osa. Del bosque soy, cascada y mar, arena y sol. Osa, osa, osa. Fue en osa. Gracias. Muy amables, muchas gracias. Bueno, voy a parar un segundo en San José con esta canción de la ciudad, ¿no? Y después nos vamos para Limón para terminar. ¿Ah? La de San José dice así. Bueno, es porque en mis tiempos de juventud los sectores de Cheyes eran pues muy rondados por ustedes. Entonces... Entonces decía así: esta ciudad no me recuerda, se le ha olvidado de que fui parte de su nobleza, de aquellas calles, de aquellas tardes, besos luceros, de amaneceres contra un espejo pálido en Cheyes. A esta ciudad se le ha olvidado una esperanza que fue rodando la calle entera. Las alegrías, huelga de panes contra el imperio,
y la tristeza por los amigos que ya se fueron. A esta ciudad yo no la culpo de mis fracasos, de mis delirios, de mis exilios, mis sueños rotos. Crucé los mares, subí los montes, amé otros cuerpos. Por eso entiendo que no recuerde cuánto la quiero. A esta ciudad vengo a buscarla con mi bolero. Quiero que baile, llore contigo, duerma conmigo, y que mi canto vuelva a ser canto entre las piedras. Que haya justicia con alegría, ciudad perdida. A esta ciudad, a mi ciudad, ciudad perdida, a mi ciudad. Gracias. Bueno, fui universitario de la UCR muchos años y luego empecé esta carrera de cantar y viajar mucho. Y bueno, hace 30 años, exactamente hace 30 años, llegué a Puerto Viejo por primera vez, cuando no había electricidad, era muy rústico, y escribí la canción de Puerto Viejo. Por cosas de la vida, en el 92 me fui a vivir a Puerto Viejo como un cantante urbano, y un hotel me contrató para cantar y me pagaban tan bien que empecé a pagar el calipso de Puerto Viejo para que me acompañara a cantar, y ellos fueron los que me enseñaron a tocar calipso, a tocar reggae. Entonces siempre vivo agradecido por haber tenido la inteligencia de hacerlo, porque ellos me enseñaron a tocar. Yo no rescaté el calipso, más bien el calipso me rescató a mí de la tristeza, de cosas que pasan en la vida de uno. Y por eso es que me fui a vivir a Puerto Viejo, y por eso le guardo tanto respeto y tanto cariño a ese color, a esa manera de ser de nuestra querida gente afro. Allá en Limón. Y con esto me despido y los felicito por el trabajo que hacen, porque todos, inclusive nosotros los artistas, hemos compartido nuestro trabajo con los turistas. Muchas veces los turistas nos dicen, se sienten admirados de vernos en un rincón, en un hotel o en un restaurante tocando, y dicen, usted debería estar en nuestro país tocando. Bueno, también lo hemos hecho como embajadores en algún momento, y así es que el turismo definitivamente nos dignifica a cada uno en nuestras profesiones. Así es que es muy importante. Gracias, y con esto me despido. Camino casi bailando entre los cocotales, y en este verde infinito, poco a poco, resucito. ¿Cómo no habría de cantarte mi Puerto Viejo? ¿Cómo no habría de cantarte mi Puerto Viejo? Con mi gente yo comparto una sonrisa, un abrazo. Me alejo con las gaviotas y regreso entre las olas. ¿Cómo no habría de cantarte
mi puerto viejo. ¿Cómo no habría de cantarte, mi puerto viejo? Y ay, caray, qué rico que es caminar. Ay, caray, a la orilla del mar. El verde de las palmeras se enamoró de la playa y en una noche de luna se bebió toda su espuma. ¿Cómo no habría de cantarte, mi puerto viejo? ¿Cómo no habría de cantarte, mi puerto viejo? Ay, la, 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 la. No supo de idiomas, pero en su viejo lamento escuché voces antiguas de África, de una negra antillana. ¿Cómo no habría de cantarte, mi puerto viejo? Llegó el momento de presentar a una de nuestras protagonistas, quien será la persona a cargo de dirigirse a ustedes en representación de las dos autoras de la unidad didáctica, Ordenamiento del Espacio y del Producto Turístico, El Caso de Costa Rica. Es magíster en Desarrollo Económico Local con énfasis en Turismo Comunitario de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo Costa Rica y el Instituto Tecnológico de Costa Rica. También posee una licenciatura en planificación y un diplomado en promoción social de la Universidad Nacional. Actualmente es docente de las cátedras de Turismo Sostenible y de Emprendedurismo Turístico de la carrera Gestión Turística Sostenible de la Universidad Estatal a Distancia, de la carrera de Género y Desarrollo de la Universidad Nacional. Ha laborado con poblaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes en Centroamérica, especialmente en los temas de turismo sostenible y turismo rural comunitario. También su experiencia laboral ha sido en el tema de desarrollo local con municipalidades y en el tema de salud con la población adolescente. Actualmente labora como consultora internacional y es coautora del libro Gestión de Empresas Turísticas Sostenibles y del manual sobre prácticas de producción más limpia, una contribución de las pymes a la ruta de las culturas del maíz. Señora Yoleni Fontana, le cedo el podio. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, en primera instancia, saludar a la mesa principal. Le agradezco a Francisco, a Alberto y a Susan por acompañarnos en este momento. Quiero, bueno, agradecer fundamentalmente a todos ustedes. Tenemos una diversidad de representaciones, colegas del sector turismo, familia, amigos, de todo un poco. En realidad nos enorgullece mucho contar con esta presencia en este momento especial para nosotros. Agradecer especialmente a Alberto por también aceptar nuestra propuesta de hacer la presentación de esta publicación. Ya ustedes escucharon, el currículum de Alberto es bastante amplio y era la persona ideal para que nos apoyara en esta presentación. Alberto, con su experiencia en gremios de turismo, con su experiencia como docente,
Con su experiencia actualmente como gerente del Instituto Costarricense de Turismo, sin duda alguna era la persona idónea que nos acompañara en esta presentación, así que muchísimas gracias. Agradecer también a Ana María Sandoval, la productora de esta publicación, que se nos tuvo que ir para una reunión, que ya Susan le había hecho el agradecimiento, pero lo reitero porque realmente el papel de la producción en este proceso es fundamental, nos lleva a nosotras como coautoras de la mano. Es un trabajo bastante arduo, son unas cuantas páginas, pero son innumerables las horas de revisión y de trabajo. Y Ana María nos llevó muy, muy, muy de la mano ahí, entonces, aunque no está presente, pero le reitero el agradecimiento a Ana María porque fue un proceso de aprendizaje enorme. Y bueno, y a Susan, obviamente también en su calidad de coordinadora de cátedra, le quiero agradecer la confianza que hace unos añitos ya, fue cuando iniciamos esta producción y me propuso que hiciéramos esta publicación en conjunto, entonces por la confianza, pues también obviamente que le agradezco. Bueno, Alberto nos hizo el gran favor de hacer una presentación de esta publicación, no voy a reiterar en los temas que ya abordó a Alberto, que fue una presentación detallada, digamos, de los principales ejes y módulos de esta producción, y no quiero entrar en detalle porque no tiene chiste, porque la idea es que cada uno de ustedes se lo lea en algún momento, ¿verdad? Pero sí, la idea es dar una visión un poco de la experiencia nuestra en la elaboración de esta publicación, más que todo a manera de retos, porque realmente fueron retos bastante interesantes. Como se mencionó al principio, esta unidad académica o esta publicación responde a un currículum académico de un curso de ordenamiento del espacio del producto turístico de la Cátedra de Turismo Sostenible. Y para nosotros se convirtió en un reto porque ya estaba el diseño curricular y teníamos que responder y escribir en función de lo que ya estaba determinado en ese diseño curricular. Entonces, en sí fue un reto por varias razones. Uno, porque nos teníamos que apegar a ese diseño curricular y de repente le dan ansias en algunos momentos de hablar de otras cosas más allá que el diseño curricular. Entonces, aunque fue muy flexible el proceso en realidad, porque sí pudimos estampar varias cosas más allá de lo que ahí estaba, pero sí nos teníamos que enmarcar un poco por ahí, queda también el reto de fortalecer y seguir escribiendo un poco más sobre el tema. Realmente el tema de la planificación lo hablamos mucho, pero lo implementamos poco. Entonces, es un primer ejercicio, digamos, académico con respecto a este tema acá en la UNED, que yo creo que es importante reconocer la UNED en ese sentido. Cuando yo entré a trabajar aquí hace ya varios años, lo que mencionaba Francisco, de trabajábamos con textos de otros países, ¿verdad? Yo me acuerdo que en algunos cursos en la cátedra de Heise me tocó trabajar con textos de México y de España. Y con el pasar del tiempo, pero es parte del proceso, la UNED se ha preocupado mucho por aprovechar el recurso de los docentes y las docentes en el sentido de que proponernos a escribir un poco sobre nuestra experiencia laboral, respondiendo obviamente a toda la parte de estos cursos. Entonces ya hay varias publicaciones de la carrera de acá, y qué mejor de que la formación que le demos a nuestros estudiantes pues responda a una realidad nacional, pues apegada a donde nosotros nos desarrollamos y los estudiantes también, sin menospreciar obviamente, porque yo creo que son referentes importantes los textos que tenemos de otros países, sin duda alguna son otras experiencias, algunas similares y otras bastante distantes a la nuestra, y siguen siendo referentes importantes, pero yo creo que la producción nacional fortalece mucho al profesional que estamos formando acá en la universidad. Entonces, en ese sentido, sí reconocerle a UNED y a la dirección de la carrera y a las compañeras coordinadoras de cátedras que se han preocupado por realmente producir en ese sentido bastantes textos. Otro, digamos, reto importante para nosotros en esta producción es que, si bien es cierto, el público meta principal para nosotros es la población estudiantil de la UNED, también hay otros públicos importantes que ya de alguna manera, digamos, se mencionaron ahora, que es el sector público y el sector privado. O sea,
para nosotros como coautoras, digamos, sería de suma satisfacción que realmente sea un texto de consulta, no solo para los estudiantes, sino realmente el sector privado, que es el empresariado, los gremios que han jugado un rol importantísimo en el desarrollo del turismo en el país. Y el sector público, sin duda, las instituciones que están ligadas directa e indirectamente con actividad turística. El proceso del turismo en este país pues no se ha pegado solamente al ente rector, como es el ICT, de esta actividad económica, sino hay un fin de instituciones públicas que de una u otra manera han aportado tanto recurso humano como técnico y económico al desarrollo del turismo, ¿verdad? Estamos hablando del INAH, estamos hablando del INDER, que realmente son instituciones que han apostado al desarrollo del turismo, especialmente en comunidades rurales, el MINAE, el SINAC, y otras que se me pueden ir en este momento. Entonces, realmente que también el sector público aproveche ese tipo de textos, yo creo que sería sumamente grandioso para efectos nuestros. Otro aspecto, digamos, como reto también que mencionamos es lograr sensibilizar a los diferentes públicos sobre la importancia que tiene la planificación turística en el país. Y viendo la planificación no desde el punto de vista, como concepto, propiamente dicho, porque yo creo que muchos funcionarias y funcionarios del sector público participan en muchos procesos de planificación y están muy familiarizados con esto. Pero el problema que enfrentamos con la planificación, específicamente en turismo, es la brecha que existe de los documentos cuando se elaboran planificaciones operativas o estratégicas, la brecha que existe a la implementación. Realmente es un vacío bastante grande y eso yo creo que es un reto. Si bien es cierto, hay esfuerzos a nivel local y a nivel interinstitucional bastante buenos y exitosos, pero todavía tenemos una tarea muy, muy, muy fuerte de realmente implementar los procesos de planificación. Eso fundamentalmente, ¿a qué obedece? Bueno, en algunos casos los procesos de planificación se quedan un poco truncados por la falta de seguimiento, cosas tan simples como eso. Y si no hay seguimiento y monitoreo en procesos de planificación, pues entonces se nos queda el proceso, digamos, a medio camino. Entonces, y lo otro es que también en el tema de planificación, culturalmente los costarricenses estamos acostumbrados a vivir un poco al día o planificar al corto plazo, pero no necesariamente planificar a largo plazo. Entonces, en ese sentido, nos achica muchas cosas y un poco también nos achica la visión empresarial en que tenemos que visualizar cosas más a largo plazo y máxima en turismo, por ser una actividad económica sumamente volátil por todos conocidos, pues tenemos que tener una visión a largo plazo para realmente tener una visión de desarrollo, ¿verdad? Entonces, ese tema de sensibilizar sobre el tema de la importancia de la planificación, digamos, para nosotros también se convierte en un reto importante. Lo otro es que la planificación realmente no se puede ver de forma aislada, es decir, el ICT, por ejemplo, como ente rector que le corresponde elaborar, dictar e implementar políticas para el sector turismo, elaborar el plan de desarrollo turístico que es a largo plazo, por ejemplo, el ICT como institución no lo puede hacer solo, o sea, realmente la articulación de esfuerzos, tanto públicos como privados, como organizaciones de base comunitaria en los procesos de planificación son fundamentales. En ese sentido, la clave del éxito de los procesos de planificación turística es la articulación, realmente de esfuerzos que se hagan en los diferentes sectores que he mencionado. Se han hecho, como les reitero, pero realmente hay que definir algunos otros y afinar mecanismos y acciones para que esto se ejecute de la mejor manera. Bueno. Luego, lo otro es que también lamentablemente en el país hay veces que planificamos de forma tardía, y no solo en turismo, o sea, también en otras actividades económicas y muchas de ellas, si no es que la mayoría, lo cual no es ningún pecado tampoco, pero tiene sus efectos. En el país se empezó a planificar, por ejemplo, o a limitar el número de ingresos de turistas a algunos parques nacionales cuando ya habían daños ambientales irreversibles. Entonces, a eso me refiero un poco con la planificación tardía. Sin embargo, pues vale que se hace también en el momento para obviamente mejorar, digamos, estos procesos. Entonces,
En este sentido, vale la pena resaltar, digamos, que hay muchísima voluntad y hay muy, muy buenas intenciones por parte de las ONG, por parte de las instituciones públicas, por las parte de los gremios o las organizaciones comunitarias en este proceso, pero si realmente no se hacen los esfuerzos de articulación de forma adecuada, pues no vamos a poder lograr la planificación del desarrollo turístico en el país como se desea. Y si hablamos de desarrollo, lo que antecede el desarrollo justamente es el tema de planificación. Por eso para nosotros, y me refiero ahorita en esta intervención, a esos dos ejes transversales, digamos, de la publicación, que para efectos nuestros es el tema de la planificación y el tema del desarrollo turístico. Otro reto importante para nosotros, que lo mencionamos ahí en la publicación, es el trabajo arduo que hay que hacer con las municipalidades. Las municipalidades como tal son gobiernos locales y tienen una serie de potestades, al igual que lo tiene el gobierno central a nivel nacional, de dictar políticas, de implementar políticas de desarrollo, lo tienen los gobiernos locales. Lamentablemente en turismo, y esto lo enfatizamos mucho con los estudiantes hasta el cansancio, ha sido muy vago realmente el rol de los gobiernos locales, porque ellos tienen realmente que trabajar en función del desarrollo económico local. Y realmente los gobiernos locales se han dedicado a cumplir con su rol tradicional, que básicamente es la recolección de residuos sólidos en algunas áreas donde tienen cobertura, porque no son todas las áreas que tienen cobertura del país, la recaudación de impuestos, y hasta ahí llegamos. Y realmente su rol en la parte de desarrollo local queda sumamente bajo. Entonces, esto nosotros los reiteramos con los estudiantes, porque una de las características, digamos, de la población estudiantil de la universidad es que son gestores del desarrollo, son gestores turísticos y realmente pueden incidir ellos como profesionales en turismo, y tenemos además estudiantes de todo el país, realmente tenemos estudiantes de territorios indígenas, de las zonas costeras, zonas montañosas, etcétera. Entonces consideramos que los estudiantes como profesionales en el área pueden incidir y hacer cambios fuertemente con los gobiernos locales. Sabemos que es un trabajo arduo y no se logra de la noche a la mañana, pero realmente convencer a los políticos de los gobiernos locales que se hagan cambios en función del desarrollo local. Si bien es cierto, el turismo pues en Costa Rica se ha beneficiado cualquier cantidad de familias, ha traído muchos beneficios económicos, ha posicionado al país, que tenemos un territorio relativamente pequeño en comparación con otros países, pero realmente es reconocido a nivel mundial por el tema de conservación, por el tema de destino turístico, etcétera. Sin embargo, hay muchísimas cosas que mejorar, y los que estamos aquí desde la academia y del sector en general estamos completamente convencido de que tenemos que hacer una serie de mejoras con esta actividad económica, a pesar de que se ha ya trabajado muchos aspectos y que se ha tenido muchas retribuciones, pero realmente todavía podemos trabajarlo mucho mejor. Eso digamos como en el tema de planificación, y en el tema de desarrollo, como les decía anteriormente, para nosotros digamos el desarrollo, la planificación antecede el desarrollo. En alguna de las partes de creo que es el primero o segundo módulo que hablamos un poco de… porque en este momento con el tema planificación no es un problema de falta de información, ni de insumos, ni de orientación. O sea, ya se ha generado mucho conocimiento, ya hay muchos esfuerzos. Si nos remitimos a una institución como el Sistema de Áreas de Conservación, el SINAC, por ejemplo, o sea, ellos en el tema ambiental, en el tema turístico ya tienen muchísimos insumos, ¿verdad? Tienen este estudio sobre capacidad de carga, tiene los planes de turismo sostenible, cada parque, tiene los planes de manejo, tiene el tema de los usos del suelo, por ejemplo. Entonces, realmente en el país, en el tema de planificación turística, no es un problema de orientación y de conocimiento, eso ya está creado. Hay muchísima capacidad técnica en ese sentido. El problema es voluntad política para ejecutar esas planificaciones, el problema de recursos, recursos económicos para algunas instituciones, ¿verdad? Y eso se soluciona, y el problema de articulación que mencionaba anteriormente. Entonces, consideramos que realmente trabajar con una planificación adecuada turísticamente no está pegada del cielo, realmente son esfuerzos que se tienen que hacer, reitero, ya se han hecho, pero todavía hace falta mucho trabajar. Por ejemplo, en el tema de planificación marino-costera, se habla poco de eso, muy poco en el país.
Se han hecho esfuerzos en la zona sur del país, en algunas partes, con algunas ONG e instituciones, pero ¿cuánta costa tenemos nosotros en este país? ¿Y cómo es posible que no se planifique la parte marino-costera en todo el país? Entonces, por eso decimos que todavía tenemos mucho que caminar ahí en ese sentido. Bien, el término de desarrollo, que digamos que es como un tema ahí transversal también, hablamos mucho de desarrollo turístico, y esto también es otro gran tema que enfatizamos con los estudiantes, y es que hay veces que manipulamos mucho ese término, así como el término de sostenibilidad, y no los usamos de la forma adecuada. Hay veces que en el sector turismo creemos que desarrollo es sinónimo de crecimiento en planta turística. Y el estudiante que no tiene claro esto, se lo juro que se queda. Entonces, ese gran reto de crearle al estudiante, o el abrir, digamos, o tener ese ojo crítico en ese sentido, de lo que realmente significa el término desarrollo y desarrollo turístico, tiene que tener muchísima claridad. O sea, para nosotros eso es un reto fundamental. Bien, luego, con el tema de desarrollo, digamos, si hablamos de desarrollo sostenible, desarrollo turístico, pero hay veces tenemos que cuestionarnos, y aquí yo me involucro también, cómo hablamos de desarrollo cuando en años muy recientes se están violentando las leyes, varias leyes de la zona marítimo terrestre, se violenta la ley de biodiversidad, se violenta la ley forestal y otras, es por citar nada más tres, pero son un montón, por negligencia de los gobiernos locales, porque se tapan los ojos los políticos y por muchas más cosas más que ustedes ya conocen. Entonces también es muy triste vender nuestro país como un destino turístico sostenible cuando realmente vemos que se están violentando muchas acciones y se contradice el discurso político. Se contradice el discurso político cuando un gobernante hace muchos años fue a las Naciones Unidas de hablar de los esfuerzos de conservación de Costa Rica cuando teníamos el problema de crucitas. Y no digo nombres porque ya ustedes saben quién es. Entonces, ahí hay un doble discurso político con el tema de conservación y sostenibilidad del país. Entonces, esto lo planteamos no por una cuestión de poner gris el panorama del turismo, sino más por la reflexión que tenemos que tener en ese sentido. Realmente, ¿cuál es el país que queremos y cuál es el país que estamos desarrollando turísticamente? Tampoco podemos hablar de desarrollo si hay esa remoción de manglares, por ejemplo, y hay deforestación. Y eso se nos presentó en los años 90, mediados, cuando ingresaron muchas empresas de capital extranjero al país a invertir, cuando estaba repuntando el turismo muy fuertemente. Y en ese momento yo me acuerdo que se hicieron manifestaciones y se pronunciaron algunas organizaciones conservacionistas, pero estamos hablando de los años 90, cuántos años han pasado y cuántas décadas, no son años que tenemos de trabajar en turismo, ya tenemos décadas de trabajar en turismo. Y en conservación, más de décadas. O sea, los primeros investigadores que vinieron al país aquí por el tema de diversidad y conservación no fue ni siquiera en el siglo pasado, fue a final de 1800 y llegaron en barco. Entonces son décadas de décadas que estamos trabajando el tema de conservación y por qué entonces estamos permitiendo tantas que se están violentando todo el tema ambiental, por ejemplo, y que tiene repercusiones en el tema turístico. Entonces, por eso es que deseamos que el estudiante realmente sea un poco crítico en ese sentido. Y en nuestras prácticas y este material que utilizamos en este curso específico, tratamos de ilustrarle a los estudiantes realmente esa panorámica, o sea, que los estudiantes tengan ese ojo crítico de tener una lectura clara de realmente cómo se ha venido desarrollando el turismo en el país. Reitero que con esto que se han hecho esfuerzos muy importantes, o sea, los logros son inalcanzables, realmente ha sido mucho. Y yo creo que un indicador muy importante también de ese crecimiento turístico en el país vienen a responder las academias, o sea, de lo que se mencionaba también anteriormente, ¿verdad? Al principio fueron las universidades privadas que empezaron con esos procesos
y ahora todas las universidades públicas con sus diferentes especialidades están formando profesionales en turismo. Eso es un indicador muy importante para esta actividad económica. Entonces, claro, obviamente en las universidades estatales ahorita tienen un matiz de gestores en esta actividad económica, por eso enfatizamos en este rol crítico que tiene que tener esta población estudiantil, ¿verdad?, en ese sentido. Otro tema que tiene que ver también con el tema de desarrollo es con respecto al modelo de desarrollo turístico. Hay veces que por una estrategia de mercadeo, por una cuestión más de venta, que igual hay que hacerlo, hablamos de que Costa Rica tiene un modelo de desarrollo turístico sostenible, lo cual se han hecho esfuerzos y Costa Rica en turismo ha sido un referente importantísimo para Centroamérica y otros países. Yo creo que ahí no hay que quitarle el mérito a los esfuerzos. Sin embargo, también nos cuestionamos si realmente debemos de hablar de un modelo de desarrollo turístico, de un solo modelo de desarrollo turístico. Y la realidad costarricense nos remite a que realmente tenemos varios modelos de desarrollo turístico. Y es muy fácil y muy ilustrativo. Si vemos el tema de crecimiento en planta turística del Pacífico Norte, es diferente a la dinámica del Caribe Sur, por ejemplo, ¿verdad? Y estamos hablando, y si hablamos ahí de inversiones extranjeras, la escala de inversión es diferente y las características son muy, muy diferentes. Entonces, ya ahí nos marca, y si hablamos, por ejemplo, de la zona norte del país, son modelos de desarrollo completamente diferentes. Entonces, muy atinadamente en el módulo 3 de la publicación, mencionamos unas tipologías de desarrollo turístico que por sus características el referente son modelos de desarrollo turístico. Uno de ellos es un modelo segregado, otro modelo es relativamente integrado y otro modelo de desarrollo turístico es integrado. Cada uno de esos tres modelos, que es una cita que hacemos del autor Cordero, nos remite y los ilustra al ámbito nacional, ¿verdad? Porque cada uno de estos tres modelos turísticos realmente tienen diversas características. Cada uno de ellos obedece a un segmento de mercado específico. Cada uno de ellos tiene una dinámica socioterritorial muy diferente. El rol de los actores locales en cada uno de esos modelos de desarrollo también es muy diferente. El rol de las instituciones también es muy diferente en cada uno de estos modelos de desarrollo. Entonces, para esa reflexión, que insisto que es nuestro propósito final del estudiante, nos gusta que tenga claridad y que vean que realmente el país es muy diverso, tenemos un territorio pequeño, pero realmente tenemos varios modelos de desarrollo turístico. En realidad, entonces, como les decía, mi misión de hoy era un poco reflexionar sobre esos dos ejes transversales, que es el tema de planificación y desarrollo. Reitero que realmente en la publicación viene muchísima información del paso a paso, por ejemplo, de cómo hacer planificación turística municipal, cómo trabajarlo, el paso 1, 2, 3, realmente qué hay que trabajar con esos actores políticos, institucionales, y en las otras acciones de planificación que hay que desarrollar en otros ámbitos también. Entonces realmente consideramos que esta publicación es una herramienta, es un insumo importante y que ojalá realmente sea de utilidad más allá de la que en principio necesitamos que sea para la academia, sino para el sector en general. Para finalizar, tal vez resumo el fin nuestro con esta publicación y lo resumo en cuatro palabras. Uno es que provoque la reflexión, que provoque la crítica, que se implementen acciones y que sea para el aprendizaje. Si esos cuatro aspectos mueven en algo a la empresa privada o mueven en algo a una institución, ya para nosotros es ganancia. Entonces, la reflexión, la crítica, la implementación de acciones y el aprendizaje, si lo utiliza el sector público, privado y todos los demás, y realmente se pueden hacer cambios, porque cada uno de nosotros podemos hacer cambios desde nuestros lugares de trabajo,
esta herramienta, realmente creo que Susan y yo estaremos completamente satisfechas y felices que realmente sea un aporte para el sector turismo. Obviamente es una publicación que si la volvemos a releer, todavía queda a los pendientes de escribir más y fortalecer más, ¿verdad? Eso yo creo que lo que genera este tipo de esfuerzos, pero les reitero, yo creo que el fin de nosotros es eso, la reflexión, la crítica, el aprendizaje y la implementación de acciones. Si eso le mueve a alguno de ustedes algo, ya para nosotros ya es ganancia y ya nuestra misión está cumplida. Así que muchas gracias. Saliéndonos un poquito del formalismo de este tipo de actividades, queremos abrir un espacio muy corto, de unos 5 minutos, por si alguno de ustedes quiere dirigir algunas palabras a las autoras, felicitaciones, motivaciones, un par de intervenciones nomás, no sé si alguno gusta dirigirse a ellas en esta tarde especial. Doña Heisel Arias, le invitamos eso sí venir por acá porque así no, o por lo menos el uso del micrófono por acá para efectos no interrumpir la señal de Onda Oneta. Bueno, buenas tardes. Yo siempre hablo, entonces ya saben que me pueden poner ahí al frente. No, miren, yo quisiera hacer un rescate de lo que han hecho Susanita, bueno, Susan, somos compañeras. y aquí la compañera, es que como decía ella, no es solamente el trabajo a nivel académico, sino la privacidad que se tiene a nivel personal con las familias, ¿verdad? Entonces, son cosas muy importantes a rescatar. Y yo quisiera tocar un punto que es bien importante a nivel de la academia y por los compañeros que están por acá, que es el lanzarse a escribir, porque no es fácil dar el paso, es todo un compromiso y es a largo plazo, o sea, no podemos sacar una unidad didáctica en asunto de meses, ¿verdad? Además de que la unidad didáctica, ellas no lo mencionaron, yo lo voy a explicar un poquito, cuando iniciamos esos procesos contamos con todo un equipo, una comisión que está leyendo constantemente, ¿verdad?, todos los avances que se van dando y con especialistas en el tema y devolviendo a los autores. Entonces, es un proceso de va y viene, que es constante durante el año o los 2 años en que normalmente es el promedio que se está durando en la creación de una unidad didáctica. Entonces, es pesado, cansado, pero sí retribuye mucho a la persona, más que todo en el campo profesional, el poder realizarlo, ¿verdad? Pero yo siempre rescato es al ser, cómo nos afecta a cada uno de nosotros cuando escribimos, a nosotros como personas y a todos los que nos rodean. Bueno, aquí está Euclides también, autor también de una de las unidades nuestras. Diego. Sí. Luis Diego, es que se me esconde. Luis Diego. Bueno, son varios que inclusive Eleni inició conmigo un proceso, y don Renato sí lo habíamos mencionado, ¿verdad? Ah, no, sí, don Renato ya tiene el certificado colgado, ¿verdad, don Renato? Sí, pero eso es motivante. Yo quisiera que ojalá que las personas que están aquí, que hay varios tutores, que se motiven a hacerlo, porque qué triste es, pienso yo, llegar a casi a ciertas edades uno y haber pasado toda una experiencia en una disciplina y no poder dejar nada, no retribuir a la sociedad el conocimiento que se logró adquirir a lo largo de todo ese tiempo. La UNED en ese aspecto es
siempre está motivando, siempre tiene la puerta abierta. Tampoco es muy fácil, pero hay que hacer el intento, obviamente entran a prueba, no todas las personas tenemos la capacidad de escribir, ¿verdad? Siempre hay un primer capítulo de escritura que es analizado por los especialistas a ver si es comprensible para el resto y si se puede, pero es parte de la calidad en el proceso, ¿verdad? Pero sí, ojalá que todos los que estén aquí se inspiren, digan, mira, yo puedo escribir sobre esto, háganlo, no se lo guarden para sí mismos, porque es muy poquito para uno solo, digo yo, qué rico poder dejarlo y que muchas personas se enriquezcan de esos conocimientos. Muchas gracias y felicidades. Gracias, doña Hazel, yo sabía que, que ahí van a estar sus palabras. Con estas palabras damos cierre al evento, reiterando nuestro agradecimiento por su compañía e invitándoles a compartir un refrigerio. Perdón, no había levantado la mano. Disculpen, no, muy rápido, yo soy la hermana mayor de Yorle y venimos parte de la familia y esto sí, como ella lo dijo, es un trabajo de equipo y somos una familia en su mayor parte mujeres que nos hemos acompañado en todos los procesos. Ella me ha acompañado en los procesos míos, mi hija que está allá en los procesos, mi sobrina también. Entonces nos caracterizamos por eso, porque pienso que somos mujeres en ese aspecto que hemos incursionado en diferentes campos, pero que somos un equipo de trabajo grande, ¿verdad? Y que la vida nos tocó lidiar, digamos, sin una figura materna y una figura paterna, y creo que más bien eso nos dio fortaleza. Quisiera felicitar a Susan también, que no la conocía, y acompañar las palabras de la compañera, que es el escribir. Yo sí pienso que sí tenemos, y yo no personal, creo que tengo una deuda también en ese sentido, por mis propias experiencias de vida, y muy orgullosa de esta universidad por este trabajo de didáctico, que realmente es un gran aprendizaje y hace excelentes publicaciones. Muchas gracias, y muchas gracias a la universidad también por el apoyo que les han dado a usted, a Susan, que le dio a mi hermana Yolene. Ahí está mi hija Tamara, está Pamela y está el hijo de Yoleni, que está ahí, que el chiquito Santi, que se nos quedó dormido, pero ya se despertó. Bueno, gracias a todos y a todas. Ahora sí, con estas palabras damos cierre al evento, invitándoles a compartir con nosotros un refrigerio en la primera planta, en el área de comedor. También agradecer por supuesto a Ondanet por la transmisión, muchísimas gracias Ondanet por el apoyo, y también invitarles a adquirir la unidad didáctica objeto hoy de esta actividad. La tenemos por acá, Editorial está en el área de afuera, hoy nos dijo que están de ganga y que nos van a dar un 20% de descuento, quien quiera adquirirla pues entonces es bienvenido, la pueden conocer ahí afuera, muchísimas gracias. Ah, ya aquí tenemos un caballero que la adquirió con anticipación, muchísimas gracias. Ah, bueno, hay más de uno ya, muy bien. Ah, ok, y también don Luis Ángel Castro, que nos invita a comprar sus diferentes producciones, como ustedes ya lo vieron, ya se vende por sí sola con solo la intervención que él hizo musical el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por su apoyo y por estar aquí presentes. Es que uno no está acostumbrado a las cámaras.